Bueno, pues muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la Travel Paradise Club. Bienvenidos a una nueva noche de carreras. Estamos que lo tiramos por la ventana. Así es que lunes, martes, miércoles y mañana jueves también estaremos aquí. Y hoy estamos con el inicio de la DPC Academy, primera carrera de los chicos de primera división, porque no solo vamos a tener una, no, vamos a tener primera, vamos a tener segunda y vamos a tener tercera división también con la Academy. Y bueno, hoy empiezan aquí los chicos de primera división, veremos qué tal. Y sí, sí, Fran, ya se van notando las canas, no sé si canas o se me está empezando a caer el pelo, pero bueno, todo sea porque nos lo pasemos muy bien aquí en cabina, en el chat y por supuesto los pilotos en pista. Bueno, hoy conmigo en cabina va a estar Carlos, pero no sé si le tengo disponible todavía. Le veo ahí por línea interna que todavía está en el briefing, así que de momento no vamos a hablar con él. Chicos, lo dicho, bienvenidísimos a la Drivers Parade Club, bienvenidísimos a la DPC Academy. Hoy toca primera división, hoy toca primera carrera de la temporada de la DPC Academy, que va a ser en el circuito de Road Atlanta. Os cuento un poco por encima cómo va a ser esta DPC Academy. Para aquellos que no lo sepan, la DPC Academy es un campeonato nuevo que se ha creado este año en la Drive Parade Club y que lo que hace es poner un límite de e-rating. Este año el límite se ha puesto en 3.000 y por tanto pilotos con más de 3.000 e-rating no pueden participar en este campeonato. En primera división tendremos a gente con un e-rating muy alto, pero que nunca superará el 3.000. Y iremos bajando el e-rating sucesivamente dependiendo las distintas divisiones. Por ejemplo, en tercera división me ha parecido ver que el listado, el top más alto era de 1.900, el piloto que más e-rating tenía en tercera división. Para que os vayáis haciendo una idea, ¿qué queremos hacer con esto? Pues dar pie a que otros pilotos que no consiguen entrar por prequalis o porque no consiguen llegar a ese corte de e-rating, pues también puedan estar aquí con nosotros y que la DPC sea, haya cavidad para todos los pilotos aquí, ¿no?, en la DPC. El campeonato va a constar de 6 carreras, ¿vale? Tanto en primera, en segunda como en tercera. Y la primera es hoy aquí en Road Atlanta. Se va a correr con los GT y se va a seguir el calendario de la Le Mans Series, ¿vale? Pero no van a ser carreras de una hora, van a ser de 45 minutos.
Así que, bueno, poco más, con muchas ganas de empezar. No sé si Carlos ya está por aquí. No, Carlos sigue enredado en sus afanes de briefing. Ya sabéis que no damos para tanto y cada uno tenemos que cumplir varias funciones. Y bueno, he de decir que hoy conmigo iba a estar aquí Rainer, pero no ha podido estar esta vez porque tenía otro compromiso. Y va a ser Carlos el que le supla en el día de hoy. Chicos, sin más, vamos a ver, por ejemplo, lo que voy a hacer ya sí que sí es quitar la música, que como habéis visto se ha acabado. Y lo que vamos a hacer es, si os parece, ver en el previo los pilotos que vamos a tener en esta primera división. Ahí los tenéis en pantalla, un segundito, que quiero poner esto así, el fondo. Ahí lo tenéis, los pilotos que vamos a tener en esta tercera división. En esta primera división. Y como veis, tenemos a Agustín Vera Blanco, a Víctor Suárez, a Alejandro Barasuain, Alejandro Trenor, Álvaro Cedillo, Asier Trifol, Borja García, David Alejandro, David Cedillo, David Roy, Didier Teijeiro, Diego González, Eugenio Fresneda, Ezequiel Arenilla, Fran Molina, Gerard Cabrera, Germán Albalate, Hugo Molina, Jaime Fierro, Javier Chávez, Jesús Castejón, Jorge de Yarza, que ganó ayer en la LV en tercera B, José Arranz, José Espinosa, perdón, ayer no, antes de ayer, José María Maldonado, Juan Rodríguez, Julián Ezequiel, Kevin Honorato, Martín Rey, Miquel Barrenechea, Miquel Ramos, Raúl Monraba, Rubén Escribano, Rubén Llorente, Sergi Rocosa, Sergio Ballesteros y Tony Crono. Nos preguntáis que si están ordenados por E-Rating. No, están en teoría ordenados por orden alfabético, aunque Víctor Suárez, que está en esa segunda posición, no lo está. Creo que ya tengo a Carlos por aquí conmigo. ¿Estás por aquí, Carlos? Así es. Bueno, pues ahí tenemos ya a Carlos en pantalla, que nos colamos doble. Muy buenas, Carlos, bienvenido a la DPC Academy. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sí, es todo nuevo, esto de poner el careto aquí todos los días, va a estar curioso. Bueno, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a Adrius Parade. Gracias, Javi. Bueno, a ti esto tampoco te pilla de sorpresa, ya has estado en directo en la Drivers con el DPC Connect. Sí, correcto, estuvimos en el DPC Connect en junio y bueno, pero esto es un aliciente más a las retransmisiones de Adrius Parade, gracias a ti, a Javi, a tu trabajo por hacer lo posible. Así que bueno, pues para que también os vayáis poniendo cara, todos los que nos veis, los que estamos aquí detrás con todo el montaje y dispuestos a disfrutar de una gran carrera. Ya hemos hecho el briefing con los chicos, ya está todo listo, todo después de un montón de trabajo para llegar al día de hoy y toca disfrutar de esta gran combinación de Road Atlanta con los GT. Pues mira, ya que lo dices, si te parece, vamos a ver, hablar un poco de esa combinación, ¿no? Vamos a ver ese circuito porque ahí lo tenéis en pantalla. Estamos en Road Atlanta, estamos en Braselton, Georgia, en Estados Unidos. La longitud de este circuito, que tiene 13 curvas, bueno, 12, ahora os comentaré el porqué, es de 4 kilómetros con 88 metros. Son 12 curvas, 8 a derechas y 4 a izquierdas, pero esto es un poco tiquismiquis porque realmente la chicane, la última chicane, son para el mapa del circuito, tanto la primera como la segunda son 10A, 10B, o sea, no la cuenta como 10-11, sino que ambas las cuenta como la curva número 10, ¿vale? Así que por eso yo digo que hay 13, el mapa me dice que hay 12 y ese temilla. Ahí lo veis, práctica, 110 minutos, que esa ya la han hecho, la quali, que vamos a ir a ella enseguida, en apenas, pues vamos a ver, porque se me ha bugueado el tema del tiempo, pero ahora lo veremos, pero vamos, que nos vamos a ir enseguida ya. En 2 minutos nos vamos. La carrera, que dura 45 minutos. Y el setup, que será open y sería lanzada. Como hemos dicho, es la Le Mans Series, pero en vez de una hora serán 45 minutos. Y a la derecha tenéis ese calendario. Hoy estamos en Road Atlanta. Nos espera por delante Sebring, Road America, 24 horas de Le Mans, Autódromo Nacional de Monza y Nürburgring GP. O sea, circuitazos, Carlos. Es que la combinación del calendario de GTE es brutal. O sea, yo cuando lo vi dije, yo quiero correrlo también, ¿sabes? Está genial. Son circuitos grandes, circuitos emblemáticos, circuitos muy acordes a este tipo, gracias sobre todo a la serie oficial de la Le Mans Series, que es en la que está centrado el calendario. Y pues yo creo que vamos a ver carreras espectaculares en las tres divisiones, porque nos vamos a hartar de ver a los GT en pista esta temporada y va a estar muy 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 interesante, ¿eh? Es que me gustan un montón las combinaciones. Quizá este circuito de hoy es el más
el más complicado o el más pequeño, pero es que Road Atlanta es una pasada también. Sí, Road Atlanta es uno de los circuitos que a mí también me maravilla y que yo conocí, de hecho, aquí en iRacing. Vamos a ver si te parece, Carlos, cómo va a funcionar el tema de ascensos y descensos, porque, como hemos dicho, tenemos tres divisiones, estamos en la primera división, y en esta primera división los 10 primeros tienen un premio suculento, Carlos, porque tendrán plaza asegurada en la segunda división de turismo la temporada que viene. Así es, así es. Se venden muy caras las plazas de la Superliga de Turismo, ya lo habéis visto, solo habían 80 plazas y ya había gente del año pasado que había confirmado plaza. Por lo tanto, fue una pre-quali muy dura, estableciendo un nivel de corte súper alto, ¿no? Quizás eso hizo que mucha gente ni lo intentase, ¿no? Debido a que cuando hemos sacado la Academy nos hemos visto forzados a sacar una tercera división, porque había mucha gente que ni siquiera apareció por intentar entrar en esa Superliga de Turismo, ¿no? Porque eso, porque todos ven que es muy complicado y quizás pues no te merece la pena intentarlo, ¿no? Pero bueno, hay 10 plazas suculentas para que te aseguran una plaza el año que viene en la Superliga de Turismos, que tan difícil es entrar. Así que yo creo que es un aliciente brutal eso. Y sobre todo también, digo, hemos sido obligados a... o nos hemos visto en la obligación de sacar una tercera división para poder acoger a más gente, y aún así se nos han quedado 80 personas fuera. O sea, que no llegamos a todo. No damos para todo. Pero bueno, rápidamente, ojalá. Rápidamente que ya empieza la quali, ahí tenéis que, por tanto, habrá 10 descendidos en primera división, evidentemente 10 ascendidos en segunda, también 10 descendidos en segunda división, otros 10 ascendidos en tercera, y ojo a esto, los últimos 20 pilotos de tercera división pierden plaza, es decir, en tercera división no solo hay que luchar por el ascenso, sino por la permanencia, hay que estar entre los 20 primeros, porque si no, para la temporada que viene tendrías que luchar por entrar, ya sea por iRacing otra vez como se ha hecho este año, o como vaya a ser esa entrada para la temporada que viene. O sea que ahí tenéis el tema de los ascensos. Y Carlos, nos despedimos rápidamente aquí en cabina, porque nos vamos rápidamente al circuito, porque ya empieza la quali. Así es, nos vamos a la quali, aunque tenemos 10 minutos por delante tranquilamente para seguir comentando aspectos del campeonato, pero bueno, nos dejáis de ver la cara, así que sí. Nada, nos vemos al final de la retransmisión. Ahora nos vemos, chicos, conectamos con el circuito, ya tenemos a los pilotos en pista y bueno, Carlos, tres divisiones y vamos a ver pilotos conocidos, pero también pilotos que no solemos ver a menudo por aquí. Hay mucha gente nueva en DPC, su primer campeonato, que corre con nosotros, que han visto muchos por aquí, por Twitch, nos han visto mucho y que nos han transmitido, ¿no?, esa emoción que tienen de por fin poder correr aquí en The Race Parade y tener hueco, y están con una ilusión tremenda, y esperemos que este campeonato pues se ajuste a sus necesidades, porque lógicamente es un campeonato con los GTE, creo que los coches más usados, más famosos y los que más gusta, sobre todo a la gente que está empezando en iRacing, así que bueno, pues creo que eso ha hecho que muchos hayan dado el paso de atreverse, porque es verdad que muchos tenían miedo a correr en The Race Parade por si no daban la talla, ¿no? Hoy estamos con primera división, el nivel es altísimo, pero oye, que es un campeonato para todos y que muchos, como digo, vienen con muchísima ilusión de poder verse en una carrera privada y de poder competir durante 6 carreras con los mismos pilotos y verse en qué punto llegarían en la clasificación general. Así que muy motivante para muchos de ellos. Y sí, famosos por aquí, ¿no? Que tú decías, pues tenemos aquí a nuestro compañero Miquel Ramos ahí abajo. Sí, por ejemplo. O uno conocido, que además ha sido noticia esta semana, Jorge de Llarza, que ganó en la tercera división A de la Liga Virtual de Escuderías. Es decir, vamos a ver nombres conocidos, pero también vamos a ver gente pues que no suele estar por aquí, como por ejemplo, uno que me viene así a bote pronto, a ver si lo encuentro, es Alejandro Barasoain, que está por aquí abajo. No sé dónde lo he visto, pero aquí está, mira, ahí le tenemos en pantalla, Alejandro. Pues otro de los pilotos que no solemos ver por la Drive Parade Club, pero que va a estar aquí con nosotros. Y así muchos de ellos. Y cuando vayamos a divisiones más bajas, como segunda división o tercera, pues menos conocidos serán esos nombres, Carlos. Menos conocidos, pero que se irán haciendo un nombre a partir de hoy. Eso a partir de hoy empezaremos a conocerlos y eso nos gusta, porque es verdad que la Superliga de Turismos, pues a casi todos los conoces, o bien de la primera edición, o que han corrido otros campeonatos con nosotros, porque bueno, en la NASCAR conocemos a todos, en la LVE conocemos a todos los equipos, ¿vale? Y aquí vamos a empezar a ver nombres nuevos y que es genial, porque así empezamos a conocer a la gente y enseguida nos empezarán a sonar cuando carrera tras carrera empiezan a ser protagonistas.
Eso es, eso es. Esa es un poco la idea, ¿no? La Academy, la escuela de la DPC, y que poco a poco se vayan labrando un nombre, que vayan compitiendo, que sepan también lo que es competir y que poco a poco pues vayan, bueno, escalando en esas distintas divisiones. Y oye, quién sabe, a lo mejor en un par de añitos, Carlos, a algún piloto que vemos aquí le vemos en la Superliga de Turismo. ¿Quién sabe? Bueno, en un par de añitos, ¿no? Esperemos que el año que viene, ¿no? Eso a los 10 primeros. Sí. Sí, me refería a segunda, sí. Tercera. En primera, ¿no? O así, ¿no? Vale. Sí, claro. Sí, sí, sí. Seguro, seguro que sí. Seguro que muchos se enganchan a la DPC y ya no salen y corren con nosotros todos los años, como muchos de turismos, muchos de NASCAR, repiten año tras año. Oye, los chicos de Únicos Gaming, rapidísimos. Martín Rey, que marcaba la pole position. Javier Chávez, ahora ha caído a la tercera Martín Rey. Javier Chávez se ha colocado segundo, pero es que Rubén Llorente, también de Únicos Gaming, se ha colocado en la primera de momento. Las tres primeras posiciones para los chicos de Únicos Gaming. Recordemos que este campeonato es individual, pero obviamente coinciden muchos pilotos del mismo equipo. Esta clasificación, que le quedan 5 minutos, Carlos, como siempre. 10 minutos de clasificación, 2 vueltas para cada piloto. Y ya lo decimos, muy importante, la segunda vuelta. Cronometrada, porque es la que te da el tiempo, aunque han ajustado algo el tema de los neumáticos en esta season de los GT. No sé, no he hablado con nadie que lo haya probado, yo tampoco lo he probado, no sé si afectará el tema de las temperaturas ahora mucho. Sí, han tocado un poco los neumáticos y la aerodinámica de los GTE en general, o sea que algo, el comportamiento sí que ha cambiado, no sé si es algo extremo, creo que no. Pero bueno, seguro que hay gente por el chat que los usa mucho y nos puede comentar qué cambios ha notado y nos lo comunicamos aquí a todo el mundo. Pero vamos, que aún así son coches muy chulos de conducir, muy dóciles, entre comillas, también depende mucho del setup y bueno, muy bonitos de ver, porque hoy parece la Corvette Cup, ¿no? Que han dicho por ahí alguno, sí. Pero recordemos que no pueden cambiar de coche en todo el campeonato. El coche que han elegido hoy es el coche que van a utilizar todo el campeonato. Y muchos pues han optado por coger el Porsche 911, 991, ¿vale? Que hay 4-5, hay Ferraris, ¿vale? Lo que no tenemos es el Ford GT. Nadie se ha atrevido con el Ford, no. ¿Vale? Pero bueno, se han arriesgado a un poquito a las maniobras de Racing con cuando sacan un coche nuevo, ¿no? Que lo potencian ahora, pero luego le meten un bob y te dejan en la estacada. Así que tendrán que asumir esa elección para todo el campeonato. Carlos, las 4 primeras posiciones son para los chicos de Únicos Gaming. Fíjate en la tabla de tiempo porque tenemos empate en la primera y segunda posición. Aunque a mí en el timing me pone que la diferencia es de una milésima. Celo. Sí, pues una milésima. Por eso está por delante Llorente de Chávez, pero monopolizando las 4 primeras posiciones y parecen los MSI de la Academy. Sí, literal. Totalmente, Carlos. Muy rápido. Los chicos de Únicos siempre van muy rápidos. En como equipo también lo suelen hacer en el CVR con nosotros. En el Campeonato Virtual de Resistencia lo hicieron muy bien, iban rapidísimos. Y en la Liga Virtual de Escudería también lo están haciendo muy bien. Así que. Bueno, recordamos a todos que podéis ver el live timing de la carrera poniendo el comando timing en el chat. Podéis ver el vuelta a vuelta de cada piloto, que para la carrera os va a venir muy, muy bien, porque son 45 minutos en las que va a haber luchas en la distancia y todo eso. Así que miradlo porque os va a venir muy bien. Y de hecho ahí en ese timing podéis ver cómo la diferencia no es de 0-0-0, sino que es de 0-0-1. Lo que pasa que están en un segundo hasta el 25. Sí. O sea, es brutal. Está igualadísimo. Está ahí muy, muy igualado, Carlos. Nos lo vamos a pasar hoy muy bien, me da a mí. Hay que tener mucho cuidado porque las primeras vueltas con el tema de la temperatura hay que tener mucho ojo, pero este circuito, las primeras curvas, Carlos, esas S's del inicio, veremos, hay que ir con mucha calma, que van a ser 37 pilotos los que van a negociar esas primeras curvas muy juntitos. Es muy complicado, es el punto clave de la carrera, o el más peligroso es ese... Esa primera vuelta y ese primer sector, esas enlazadas hacia abajo son muy estrechas y bueno, los pilotos están relativamente, entre comillas, advertidos de que tengan cuidado, que ahí se puede generar un accidente muy grande y tocamos madera, esperamos no verlo y que la carrera a partir de ahí ya fluya, se haga una fila de uno rápido y ya cada uno con su ritmo se coloque en su sitio, ¿de acuerdo? Así que perfecto. Bueno, pantalla Eugenio Fresneda que va a pasar por meta. Hay aún 3 pilotos en pista marcando vueltas, aunque bueno, ya veis que está prácticamente todo coloreado de pit, porque todos los pilotos ya han terminado sus vueltas. Ahí pasa Eugenio, que está noveno. No sé si le da para mejorar esta vuelta. Javi, nos comentan que los 5 primeros son de Únicos. Sí, y Cabrera también, ¿eh?
Increíble, increíble, ¿eh? La igualdad y lo rápido que van, ¿eh? Los chicos de... Pero es que entre ellos, fíjate que las diferencias es de menos de una décima a los cinco, ¿eh? Ah, llevan el mismo setup. Seguro. Pero bueno, recordemos, es un campeonato individual, ¿vale? Y bueno, sí pueden hacer trabajo en equipo y pueden ayudarse entre ellos. Pero aquí hay unos pedales de DC Sin Racing que desde aquí recordamos a nuestro patrocinador principal de la DPC Academy, que es un pedazo de premio. Y supongo que tanto ellos cinco como el resto quieren notar ese premio y por lo tanto equipo sí, pero hasta cierto punto. Sí, sí, no, al final esto es como siempre, ¿no? Durante la carrera, las primeras carreras y tal, pues obviamente son compañeros de equipo y hablarán y se tendrán más respeto, pero luego a la hora de la verdad, Carlos, aquí el que gana es el que queda primero. Así es. Y vamos a ver, Llorente, si le respetan sus compañeros de detrás o no en esa salida. Yo supongo que sí, la salida se la tomarán con tranquilidad. Esos cinco de adelante, a ser del mismo equipo, espero, a no ser que tengamos protagonistas como José María o José Arranz o Jorge Yarza, que puedan meterse en ese relanzamiento en paralelo antes de la primera curva y entonces ya pues haya que cuidar las trazadas y, pues pole, y la cosa se ponga más. Pole para Gerrard, yo creo. No, porque esta ¿sí? vuelta está, no, estaba fuera. Esta no, vuelta estaba fuera de las que se podían marcar. Nah, bueno, pues se queda quinto. Se acabó la clasificación. Vamos a ver el gridding para la carrera, porque son 40 pilotos. Ahí los tenemos. Rubén Llorente, Javier Chávez, Martín Rey, Raúl Monraba y Gerard Cabrera. La top 5 para los chicos de Unicos Gaming. Sexto, José María Espinosa. Séptimo, José Arranz. Octavo, Jorge de Yarza. Noveno, Eugenio Fresneda. Décimo, José María Maldonado. Undécimo, Asier Trifol. Décimo segundo, Borja García. Décimo tercero, Diego González. Décimo cuarto, David Roig. Décimo quinto, Julián Ezequiel. Décimo sexto, Germán Albarate. Décimo séptimo, Jaime Fierro. Décimo octavo, Agustín Vera. Décimo noveno, Jesús Castejón. Y vigésimo, David Alejandro. Digo y porque os lo voy a pasar así en pantalla, porque si me pongo a decir todos los nombres no llegamos a la salida. Así que ahí tenéis el resto de nombres, el resto de pilotos que saldrán más atrás. Y veremos, porque de un momento a otro Carlos arrancará la primera carrera de la DPC Academy. Salida lanzada y las primeras curvas muy muy complicadas, hay que darse aire, hay que darse respeto y esperar hasta la vuelta 1, vuelta número 2 para bueno, intentar algo. Bueno, esperemos que no intenten mucho. Yo es que lo miro desde el punto de vista de la seguridad en pista, no quiero que nadie se haga daño y por lo tanto quiero que la primera vuelta se la tomen todos con mucha paciencia, dejen espacio y que nadie... se tire, haga un dive boom o cosas así, porque como decimos siempre, ¿no? La primera curva no ganas nada, pero lo puedes perder todo. Exactamente, Carlos, y la carrera es larga, son 45 minutos. ¿Les va a dar para hacer parada en boxes, Carlos? Sí, el depósito está limitado al 55%, vale. Por lo tanto tienen que hacer una parada en box, así que veremos estrategias de undercuts o overcuts en función de cómo vayan, así que vamos a estar también muy atentos a cuándo se abrirá esa ventana de parada, que es bastante amplia, puesto que la gasolina que tienen que poner al final no es la justa y por lo tanto no van a tener que ahorrar en la segunda parte del stint, pueden echar gasolina para seguir luchando a tope. Monopolio rosa en las cinco primeras posiciones. Sí, sí, ¿eh? Qué bonita la imagen y fíjate todos los coches ahí colocados, decían algunos, bueno, la Chevrolet Cup. No, hombre, también tenemos ahí un montón de Ferraris y de Porsche. Lo que he hecho yo en falta, Carlos, es algún Ford, Fíjate que no, Ford ninguno. Es el más difícil, Sí. Y quizás por eso también he hecho un poquito para atrás. Necesitas... Bueno, me callo. No, es vuelta. Aunque... Tranquilo, es lanzada. Tienen información. Yo digo, madre mía, yo estoy acostumbrado a las salidas de parado. No, tienen una vuelta entera que tienen que dar, así que... Vale, perfecto. No, bueno, no sé qué estaba diciendo. ¿De qué estábamos hablando? Del Ford GT. Ford GT, que es un coche donde la configuración de setup es más complicada, quizás requiere un poquito más de entrenamiento de lo que te podría suponer el resto de GTs y la visibilidad también dentro es más reducida, es más complicado, ¿vale? Es muy bonito, a mí me encanta, me gustaría haberlo visto en pista y hubo una época en la que era el más rápido, pero había que saber llevarlo bien, así que... Lástima de no verlo, pero bueno, tenemos Ferraris, Porsches por ahí en medio que también van a dar mucha guerra seguro. Y Alex Torres, nuestro compañero de cabina en la Liga Virtual de Escuderías, que nos dice que tenemos a los Racing Point ahí adelante. Ah, sí. Falta ahí la publicidad del agua mineral, pero vamos, sí. Que ahí los tenemos, sí. Muy bonita imagen de salida y todos en plan escuderos.
para ver si ayudan al poleman a ganar o, por el contrario, vemos una lucha por ganar la carrera para empezar con el mejor pie posible para poder optar a ese premio que hemos comentado en el previo. Y a ver si nos demuestran que sí, es compañero de equipo, pero en pista, poquito de compañero de equipo a ganar. Ya veremos. Hablando del circuito, mientras terminan la vuelta de calentamiento, la vuelta de formación, punto claro de adelantamiento, Carlos, la curva 10, la de la chicane. No hay más. Si acaso la 1, pero tampoco. Sí, el punto claro es la 10 y es donde vamos a ver la mayoría de intentos de adelantamiento, porque es la zona más segura, es la zona donde llegas a más velocidad y puedes apurar más la frenada, y dependerá mucho de cómo lo traten cada uno los neumáticos, ¿vale? Porque los neumáticos de los GT, sobrecalentarlos pasa factura. Eso es. Bueno, pues habrá que ver cómo lidian con esas S, la curva 6-7 para prepararse la salida, la contrarrecta, que es en la que están ahora mismo, y exacto, afrontar esta curva 8-9 hasta la 10, que es, como dice Carlos, el punto más claro de adelantamiento y donde vamos a ver más movimiento. Bueno, pues el pace car con luces apagadas, obviamente, que se va a ir para adentro. Rubén Llorente, que ahora mismo será el encargado de relanzar la carrera, no, de relanzar no, de lanzarla, porque todavía no se ha iniciado, y con ello arrancará, Carlos, la primera carrera de la DPC Academy, primera división. Vamos a ver qué nos demuestran estos chicos, con qué ganas. Veo a Carlos incluso con los dedos cruzados porque salga todo bien. Esto inicia, ahí tenemos a Rubén Llorente, que sale ya. Y en principio todo en orden, todo bien en las primeras posiciones. Línea de A1 por lo que veo. Rubén que mantiene esa primera posición. Vamos a ver por detrás que no haya ningún tipo de problema. ¿Ha habido algún toque por detrás? No, simplemente que se han dejado pasar unos y otros. Y todo en orden de momento en las posiciones traseras. No veo ningún problema. Rubén, sí, ha habido un toque en la recta, un alcance entre dos pilotos, pero nada. Aquí en las S vemos sufrir a ver quién es, a Jesús Castejón. Bueno, sí, hemos pasado el punto crítico, el primer sector, sí, sin incidentes. Muy ahí bien. Tenemos a Rubén salir. Oh. Con siguiente, esa formación de los chicos, sí, es David Rey. El 75, sí. David Rey está ha parado. Sido un alcance. Sí, vamos a ver la replay, a ver si podemos verla. Qué lástima. Sí, porque justo iniciar así con un golpe. Uy, ha tocado la hierba. El piloto que tenía delante se ha tocado con él y había un alcance justo por detrás. Ahí lo hemos visto. Volvemos al directo. Bueno, todo en orden, está muy atrás. Y por delante los chicos de Únicos, monopolizando esas cinco primeras posiciones. Rubén Llorente tirando del grupo, todos muy cerquita por detrás. José María Espinosa, el primero de los que no son chicos de Únicos Gaming, está ahí cerquita. Detrás de él tenemos a José Arranz. Y me marca dos pilotos, no, vale, no, ya está. Era que todavía no habían pasado por meta y no lo marcaban como out, pero todos en pista. Primera vuelta, Carlos, 37 pilotos vivos de momento, muy bien. Sí, bueno, ha habido esos dos accidentes, uno en la recta de meta, en la resalida, uno que hace, ojo, accidente del número 20. Kevin, un rato. Sí. A ver, ¿por qué me ha desaparecido Kevin? Ha desaparecido, sí, a mí también. No sé si se puede ver el... Espérate, te digo yo si se puede ver lo que ha pasado. Sí, 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 lo tengo. Sí. Lo tenemos en pantalla. Ha sido bajando la zona de las S. Ha sido solo, al final. Vamos a ver. La última curva. Sí, ha sido en la 5. Ha muy larga. Uf, en la 5. No se ha tocado con el resto de milagro, ¿Al DF4 puede ser? No, no, no. Uy, ha tocado con un Porsche. Ha habido con un Porsche que se ha dado, Carlos. Sí, 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 sí. Veremos el Porsche ese. Pues había quedado muy mal después del rebote de contra el muro. Martín Rey, que marca vuelta rápida. Y delante, aquí tenemos, estamos subidos en la onboard de Agustín Vera, que tiene un montón de jaleo delante. Ojo a la primera curva que hay. Llegan en three wide, incluso con uno de los chicos de Ida, que era el número 24, Germán Albarate. Mira cómo llegan ahora a la curva número 1, prácticamente con el coche de lado. ¡Wow! ¿Cómo van ahí? ¡Qué bonitas estas luchas en la parte intermedia de la parrilla! Están dando caña. Ahí tenemos a Borja García en la undécima. Y por delante todo también muy pegadito, está en esa hilera de coches rosas. Mira cómo salen de la 7, de la 8, perdón. No, 7, la 8 es la que viene ahora, este codo a izquierdas. Bueno, codo, este ligero giro a izquierdas.
Todo muy juntito. Los chicos de únicos que mantienen esas cinco primeras posiciones, José Arranz y José María Espinosa, que siguen por detrás. Tenemos, creo que es Asier Trifol, muy pegado a Eugenio Fresneda. Vamos a ver si lo puede intentar en la llegada a la 10, porque está pegadísimo. Aunque no parece que ahí lo pueda intentar. No está lejos. Javier Chávez acaba de adelantar a Martín Rey en la chicane. Se coloca segundo, el piloto de únicos. ¡Ojo, Julián! Ezequiel ahí en el paralelo. Ha tenido que levantar, lo aprovechaba muy bien Germán Albarate para ganar posiciones. ¿Cómo está la lucha por esta parte media? Y como nos decía Carlos, Martín Rey, que ha perdido la posición con Javier Chávez, que se coloca segundo ahora, ¿no? Sí, se coloca segundo. Un adelantamiento muy bonito en la chicane. A ver si podemos verlo repetido. Aunque hay por ahí. Hay, es que no paran de adelantarse. Es hay tantos adelantamientos que… Sí, lo tenemos, lo tenemos. La imagen del primer sector es espectacular, como bajan ahí. Ahí lo tenemos. Como se acercaba por la parte de atrás. Y en la frenada de la 10, muy bien, la apurada. Para colocarse en esa segunda posición. Bueno, lógicamente Javier Chávez tampoco se lo ha puesto muy, muy complicado, no tenía sentido ponerse a luchar siendo compañero de equipo. Lo importante es el ritmo y no desengancharse ahora ahí Javi de Martín para seguir teniendo opciones. Y Rubén Llorente, que abre un poco, claro, el hueco, ¿eh? Sí. Sí, no sé si era Rubens o Rubens, a ver si queda en el podium y lo podemos entrevistar, que no lo aclare. Sí, sí. Ya sabéis que el tema de los nombres aquí en cabina… ¿Tema nombres? Me han pasado por ahí alguna, el listado de segunda y tercera, ya hay algún nombre que veremos. Ojo, bueno, ojo, por atrás. Golpe de Hugo Molina. Ha habido golpe en la chicane. No sé Hugo Molina, el piloto parado es el… ¿Sergi Rocosa puede ser? No, Diego Teijeiro. Didier Teijeiro. No, no, perdón. Alex Barosain. ¿Vale? Ha sido el que está implicado. Ahí lo tenemos, sí, lo estamos viendo en pantalla. Estaba luchando con uno de los chicos de Race4Cat en la llegada a la chicane. Iba con el Ferrari por el exterior. ¡Uy, ha frenado muy tarde! ¡Ay, ay, 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 ay! Ha girado antes de tiempo, ¿no? Yo no tenía el Clio, yo creo, ahí, ¿eh? Es una locura que no haya pasado nada más, Carlos. Sí, sí, una zona ahí complicada, pero probablemente nadie más se implica. Estamos subidos en la onboard de Raúl Monraba, que está en la cuarta posición. Y ahí veis la distancia que se escapan los tres primeros. Rubens, Martín y Javier dejan un poco atrás a sus compañeros, Raúl y Gerard. Y ahí están José María y José Arran persiguiendo a las dos últimas unidades de los chicos de Únicos. Pero madre mía, imagínate que quedan top 5 los chicos de Únicos Gaming, Carlos. No, bueno, no me extrañaría, lo están haciendo muy bien. Han tenido una quali muy buena. Adelantamiento de Borja García, Asier Trifol, se las traen tiesas. Está detrás también Diego González, compañero de Borja, que se va a tirar ahí al interior en la 12. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se tocan! ¡Se va el muro! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que lo salva! El golpe ha sido fuerte, pero ha sido lateral. Asier, por su parte, también lo ha podido salvar. Espérate, espérate, que Asier lo pierde. Se va contra el muro. Bueno, 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 Asier. Bueno, largo. Sí, bueno, contra el muro. Pues, se ha aparcado el coche ahí, sí, en los neumáticos. Ahí tenemos a Diego, que tiene toda la parte derecha destrozada. Veremos cómo le afecta el rendimiento, pero bueno, por lo menos lo ha podido salvar. Se veía venir, ¿eh? Entrar ahí los dos en paralelo en la 12 es un punto muy crítico, Carlos. Sí, no lo he visto en pantalla, pero en vueltas anteriores también ha habido gente que se ha salido en la última curva, se ha ido largo. La pista está fría, está a 30 grados y quizás eso también influya en el agarre. Bastante antes. Nos comentan que es Rubén, sin la S, como si no tuviese la S, así que… Vale, perfecto, por Rubén Llorente. Eso es. Vemos por aquí, por ejemplo, Jorge de Yarza, que está lejísimos de José María y de José Arranz, y está luchando con Eugenio Fresneda por la octava posición. Están ellos dos solitos, aquí hay un corte grande. Y vemos por detrás, creo que era Julián Ezequiel, que se tira al interior para adelantar a Germán Albarate. ¡Qué bonita es esa curva número 10! ¿Cómo llegan todos juntitos? Tenemos a Jaime Fierro siguiendo la estela de Germán. Por detrás, Agustín Vera también moviéndose de un lado a otro. Y bueno, bueno, bueno. 36 minutos por delante. Han pasado 10 minutos. Parece que empezaba hace nada, Carlos. ¿Cómo pasa el tiempo, Sí, sí. Tú has dicho antes, la carrera es larga, pero es que pasa volada. O sea, sí, que sí. Mucho atentos todos y disfrutemos de estos minutos porque es apasionante. Van todos súper juntos.
y aún nos queda la ventana de parada para ver qué va a pasar. Diego González en boxes, imagino que reparaciones. Vería el coche mal, sí. Sí, sí. Mira, otro conocido, Rubén Escribano, le teníamos ayer. Piloto de carbono en pista, hoy también repitiendo aquí en la DPC, en la Academy. Caras conocidas, ya lo decíamos. Está persiguiendo además a Fran Molina. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No es el mejor punto para tirarse! ¡Vaya susto que se han llevado los dos! Pero bueno, salvado, todo en orden. Nos vamos con Alejandro Trenor. Está siguiendo a Tony Kronos. Por delante, Javier Chávez y Martín Rey, que se intercambian las posiciones. Vamos a verlo porque ahí hay paralelo entre ellos. Ha sido en la curva número 12. Los chicos de Únicos Gaming que, bueno, también pelean entre ellos y se lo pasan bien. La parte media de la parrilla que ahí lo vemos. Recordamos a todos los que nos estén viendo que podéis seguir la tabla de tiempos en directo poniendo el comando timing en el chat. Ahí podéis ver el vuelta a vuelta de todos los pilotos y así seguir a aquellos compañeros de equipo que estén en pista y que, bueno, no podáis ver desde la retransmisión. Tenemos a Sergio Ballesteros persiguiendo a Alejandro Trenor y a Tony Kronos. Están aquí todos muy juntitos detrás de Tony. Qué bonita es la parte del primer sector, Carlos, es preciosa, La bajada es espectacular cuando van todos así a fila de uno y cuando alguno se atreve a bajar en paralelo con alguien, también es muy bonito. Sí. Pero bueno, como decimos, este circuito es que es muy, muy chulo y la zona de adelantamiento de la chicane siempre ofrece adelantamientos espectaculares. Tenemos un adelantamiento, ha sido Jesús Castejón a Mikel Ramos ahí en el interior de la curva número 6. No, no ha sido Jesús, ha sido... ¿Sí, Jesús Castejón? Sí, sí, sí. Sí, ese. Ojo, y se tocan. ¡Uy! Sí. Pero sí, sí, Miguel es el piloto que va con el Ferrari. Eso es. De XBD. Y Jesús el que lleva la skin por defecto del Chevrolet, esa skin amarilla. Sí, la amarilla americana, sí, sí, sí. Muy típica. O mítica. Sí. Llegando. Vamos a quedarnos aquí para ver cómo llegan todos juntos a esa parte inicial del circuito. Estamos en la curva número 1. Esa es la 2, ese pequeño giro de izquierdas. Y aquí empieza las S con esta frenada fuerte a la derecha. Y, como dice Carlos, la bajada en un zigzag izquierda, derecha, muy bonito. Nos subimos en la onboard incluso para verlo desde el coche de Mikel. Y la salida de la curva número 5, que es complicada, Carlos. Sí, ya hemos visto algún accidente de algún piloto que se ha ido largo. El piano te puede escupir hacia el muro. Y trazar bien ese sector es fundamental para ir lo más rápido posible en la bajada. Y el Teijeiro que se la trae tiesas con Juanjo Rodríguez, que está justo detrás de él. Por detrás me ha parecido ver a Fran Molina perder un puesto, sí, con Víctor Suárez. Y oye, algo ha pasado con Rubén Llorente porque ha perdido la primera posición. Está Javier Chávez primero. No ha pasado nada, es simplemente ritmo. Se está viniendo arriba Javi Chávez, estaba yendo más rápido. A ver Martín Rey qué hace, pero es como que se parece que está desinflando un pelín Rubens Llorente. Pues vaya paralelo que se han marcado los dos en la 10. Bonito el adelantamiento de Javier. Y bueno, los chicos de Únicos que están ahí luchando también, Carlos. Así es, ya hemos visto que todos van a querer intentar ganar la carrera, porque es fundamental y porque es un campeonato individual, siempre con el respeto que se tendrá entre ellos. Pero bueno, de momento el podium lo tienen monopolizado de rosa. Bueno, el podium y el top 5. No, el top 5, claro, pero sí, sí. Que es muy, de momento lo tienen muy difícil. Del sexto para atrás, en meter la cabeza en el cajón. Así que ya veremos. Javier que ha abierto un poco de espacio. Ahora se han juntado mucho tanto Rubén como Martín como Raúl. Y luego más atrás. Yo creo que Martín lo va a intentar ahora, Pues vamos a ver. Ahí va. Sí, 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 se tira al interior. Y Martín que se va a colocar segundo. Sí, segundo. Rubén que cae ahora a la tercera y está Raúl ahí. No están teniendo piedad con el compañero. No, lo están adelantando cada vez que pueden. Javi está demostrando un ritmo un poquito mejor. Fijaros que ya ha abierto un gap de un segundo. También las luchas están favoreciendo a que Javi se escape. Así que veremos, porque los chicos de Únicos están ayudando en sus luchas a que Javi abra hueco y tenga más cerca la victoria. Eso es. Luego por detrás decía que tenemos a Gerard Cabrera en la P5 y bueno, José María Espinoza
Espinosa, perdón, y José Arranz, que se mantienen ahí, ¿eh? No están muy lejos de la cabeza de carrera. A José Arranz hay 5 segundos. Ojo, Javi, posición 18. Sergi Rocosa. Y van a bajar en paralelo por el sector 1. ¡Qué bonito! Ahí sí, luchando con Hugo Molina, creo que es. Piloto de kilómetro cero, paralelo bestial en las S's. Y ninguno de los dos les pasa nada. Vaya respeto de los pilotos de la Academy. ¡Qué imagen más bonita! Ahí va Mikel, ¿eh? Ahí va Mikel, que le va a enseñar el coche por el exterior de las 6. Complicado ese punto, difícil de gestionar. Se queda por detrás. ¡Qué bonito, Carlos! Buah, espectacular, ¿eh? Lo que decíamos antes. Si veíamos una lucha en el primer sector y llegaba a buen término al final, iba a quedar espectacular y así ha sido. O sea, que tanto Sergi como Hugo han dado un espectáculo en ese primer sector, en esa bajada de las S. Y se escapa, un poquito ahí Hugo. Parece que tenía un poquito más de ritmo. Julián Ezequiel, que ha adelantado a José María Maldonado, que ha perdido además un montón de tiempo en la chicane. Y fíjate por detrás cómo vienen. Hay un piloto, Tony Cronos, que ha perdido posición con el... ¡Uy, Alejandro Trenero fuera! Nada, en orden. Pero se ha hecho un largo en la chicane. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Debe ser que haya perdido la referencia de frenada. Porque además estaba muy detrás del grupo. A ver qué ha pasado, porque me da miedo. Ahí lo estamos viendo. Tony es justo el piloto que tiene delante. Y ahí en la frenada se le han tirado por... ¡Uy, no! Es que ha tenido que hacer ese reto, Carlos, para librar el accidente. Ahí va, Fischer. Sí, lo ha hecho bien, ¿eh? Sí. Lo único que tiene que ceder las posiciones, efectivamente. Y lo ha hecho bien, ¿eh? Buenos reflejos ahí para no llevarse a un rival por delante. Sí. Que estaba ya atrasando. Tony, que sigue ahí en la vigésima posición. Y bueno, está haciendo ahí de stopper. Por delante tienen el grupo de Hugo Molina, Sergi Rocosa y Mikel Ramos, que están luchando por esa 17ª posición. Y más adelante, otra bonita persecución, la de Agustín Vera a Germán Albalate. Miro de reojo la tabla de tiempos, veo a Javier Chávez. Ahí le tenemos en pantalla, cogiendo esa curva número 3. Abre tiempo, abre distancia, 1,2 sobre Martín Rey, que está en la segunda. Martín Rey, que vamos a ver cómo tiene por detrás a su compañero de equipo Rubén Llorente y Raúl Monraba, que están ahí los dos muy, muy juntitos en la lucha por la última plaza del podio. Rubén, yo creo que lo está pasando, entre comillas, mal, porque no se quita de encima a Gerard Cabrera. Perdona, Raúl Monraba, así que... Oh, sí, empieza a abrir la parada. Yo creo que Mikel se ha visto en tráfico, estaba todo el tiempo detrás de Sergi Rocosa y tal, iba a intentar una estrategia distinta, a ver si puede salir un poco en zona limpia y poner su ritmo, supongo. Así que yo creo que esa es la estrategia de Mikel. Y como decía, Rubens, que tiene pegado siempre a su compañero Raúl y que seguro que no le está quitando el ojo todo el tiempo, y eso está permitiendo que tanto Martín Rey como Javi Chávez escapen, aunque Martín está empezando a recortarle tiempo a Javi Chávez, ¿eh? Sí, en esta vuelta le va a quitar un par de décimas. Vamos a ver el paso por meta. 16-5 para Javier, 16-3 para Martín. Dos décimas le quita. Y se mantiene ahí por debajo del segundo. 28 minutos nos quedan por delante, como decía Carlos, con esa parada de Mikel Ramos. Pues deducimos que se abre la ventana de parada y todos aquellos pilotos que se vean atrapados en tráfico, lo que pueden hacer es lo que habitualmente conocemos como el undercut, Carlos. Meterte en boxes, salir en aire limpio, poner tu ritmo y luego salir delante. Sí, esa es la estrategia de Mikel. Ha salido en pista limpia, entre comillas. Tiene a un piloto delante, pero creo que va mucho más lento porque creo que tiene el coche dañado. Así que si no se lo quita pronto, le perjudicará en la estrategia de undercut. También está entrando David Cedillo. Sí, ahí le tenemos. También. Así que bueno, se puede considerar que ya se está abriendo la ventana de parada para poder repostar y llegar al final. Nos subimos en la onboard de José María Espinosa, sexto, el primero de los mortales, de los que no son únicos gaming. No está lejos, ¿eh? De la cabeza está a 5,9. Viendo el monopolio total que tienen, no me parece para nada, nada lejos. Ayer al Cabrera, o sea que lo tiene ahí. Sí. Está cerquita. Bueno, decir que tenemos hasta ahora 6 pilotos retirados, me parece, que son Víctor Suárez, Asier Trifol, Diego González, Alex Barasoain, Mikel Barrenechea y Kevin Honorato, perdón. Sí. Jaime Fierro, que está luchando ahí. Sí.
José María Maldonado, sí, acaba de adelantar en la chicane a Germán Albalate. No, al revés. Jaime a José María. Eso. Ahí lo estamos viendo. Jaime Fierro a José María Maldonado. Un adelantamiento también muy limpio. Curva 10, lo que decíamos, es el punto claro. Sí, no, es el punto de adelantamiento. Otro circuito no tiene ninguno, así que por lo menos tiene este y que nos da estos adelantamientos tan, tan espectaculares. Bueno, vamos a ver si queréis una comparativa entre Javier Chávez, que es el líder, eso es el número 2, y Martín Rey, que es el que viene justo por detrás de él, para ver la comparativa en el vuelta a vuelta que están teniendo entre ellos. Hace incluso, parece que se da cuenta Javier que le estamos enfocando y nos hacen largas a la cámara. Ahí le tenemos a Javier, 16-1 en la última vuelta por el 16-2 de Martín Rey. Vueltas atrás ha sido más rápido, dos décimas en dos vueltas consecutivas Martín Rey que Javier. Vamos a ver en el nuevo paso por meta. Vemos que la distancia se mantiene en el segundo, 1,3 ahora. Y en el nuevo paso por meta, vuelta número 15, Javier que marca un 16-2 por el 16-6 de Martín. Le ha metido cuatro décimas. Así que vemos a Javier a tono, con buen ritmo y que se quiere escapar. Sí, Javier ha apretado cuando le ha recortado a 0,8 en la vuelta 14. Ha apretado en esta última y le ha metido cuatro décimas, que le da ese colchón de 1,5 segundos perfecto para aguantar esa distancia y mantener la primera posición. Uy, aquí detrás de José María Maldonado tenemos a cuatro pilotos muy, muy pegados. Llegan a la curva número uno, Germán Albalate tapando el interior donde se quería meter Agustín Vera. También está Jesús Castejón muy cerca. Se han llegado a tocar incluso en la llegada a tres. Cuidado con Jesús Castejón, que no consigue parar. Se va largo Agustín, que va a tener que ceder tiempo. Pero madre mía, Jesús Castejón parecía que lo perdía totalmente en la frenada. Casi, Es un milagro que sigan en pista. Cómo se les ha movido el coche por detrás. Veo también a Hugo Molina persiguiendo a Sergi Rocosa, los pilotos que mantuvieron aquel paralelo precioso en las S. Quizás el piloto que se ha ido por la hierba. Toque. José María Maldonado ha tocado a Alejandro Trenor. Por suerte, no ha pasado nada. Le ha dejado tiempo, pero esto lo ha aprovechado muy bien Jesús Castejón, que se va a colocar por delante. Ojito a la llegada de la 10, porque están los cuatro muy juntitos. Tenemos por detrás a Agustín Vera, que también asoma el coche. Y ahí vemos. Bueno, la frenada de la 10 va a ser un auténtico espectáculo. Ojo. Tapa el interior, Jesús. Nos vamos para atrás para ver a Agustín. ¡Frenada! Se va largo José María. No, lo consigue parar. Agustín cerquita, tiene que frenar porque si no se lo llevaba. Todo en orden. Germán Albalate pegado a Jesús Castejón. Y ahí los vemos pasar por esta última curva. Bueno, bien. Lo que pasa, Carlos, que se acercan tanto Hugo como Sergi. Sí, sí. Y hay otra lucha. A partir de la posición número 20, que nos faltan dos cámaras. Ahí va Trenor con Tony. Se tira la 1. Ojo, Punto difícil, pero se mete Alejandro Trenor por el interior. Muy bien. Ahora viene Didier, ojo con Didier. El piloto de... Bueno, y por detrás David Roy, cerquísima en la frenada de la 3. Un Didier que tiene el coche algo tocado en la parte derecha. Qué batallas más bonitas. Algo le ha pasado a Eugenio. Ha perdido dos posiciones de golpe. Le vemos ahí. Ha debido tener algún error en la salida de la 8, vamos a ver. Sí, pero él solo, Sí, sí, estaba solo. Al frenar en la 7. Se ha ido largo, yo creo. Ha pisado la hierba, sí. Y se ha cruzado el coche al acelerar. Pues... Bueno, ahí en la... En la recta va a poder enfriar las gomas, porque la bloqueada que ha pegado de las 4 ha sido... Ha sido curiosa, Sí. Están las bueno, dos segundos, del líder a Martín Rey. Sí, vamos a ver ahí. 2,2 ahora. Vamos a ver la comparativa de las últimas vueltas para hacernos una idea de qué es lo que ha pasado. Y es que, bueno, la cuatro décimas. De Martín ha sido bastante, relativamente, entre comillas, mala, porque ha rodado en 17-0, mientras 17 medios de sus compañeros. Sí. 17-2, Raúl Monraba, más rápido en pista ahora. 16-2, 17-0 es lo que ha marcado 17. Martín. ¿Es eso? 16-2. Eso. Raúl, el más rápido en pista ahora mismo. Ahí tenemos a Raúl en la cuarta, siguiendo a Rubén. Se han distanciado un poco entre todos ellos. Ahora, además, Martín creo que tiene un doblado delante. No, no era Martín, era Javier. Es Javier. Tiene al dorsal 94 delante, que es Sergio Ballesteros. Se aparta ahora. Sí. Le deja pasar en la curva número 1, todo en orden.
Julián Ezequiel acercándose a Borja García. Vamos a ver por detrás que vienen las cosas. Calentitas con Sergi Rocosa. Intentando adelantar a Agustín. Sergi Rocosa que se ha pegado a él. Posición 22, se están pegando de leches. Mira, mira a David Roy. Mira a David Roy que se tira para adelantar por el exterior. Ah, divierte y Geiro. Bueno, ¿cómo llegan los tres? Toni Kroos, que tenía un ojo en el retrovisor pegado porque los veía venir a los dos como aviones. Pero todo en orden. Lo están lidiando muy bien la frenada de la 10. Al fondo vemos aparecer a Rubén Escribano en la 25ª. Sergio Ballesteros, que sí, una vuelta perdida, es el que hemos visto que ha perdido la posición antes. Mikel Ramos, que acaba de perder una posición justo ahora con Ezequiel Arenilla. Mikel, que recordemos que ha hecho la parada y también... No, Ezequiel Arenilla no. No, pero Ezequiel Mikel, no. Sí. Y veremos a ver dónde... Si finalmente Mikel consigue el undercut. De momento es él junto a David Cedillo y Sergio Ballesteros los que hayan hecho ya su parada en box. Y estamos a la espera del resto, de ver cuándo lo hace el resto. Supongo que los líderes apurarán el depósito al máximo para cargar lo menos posible. Mira Raúl, está encima de su compañero de equipo, de Rubén. Trazando ahora las S's en esta parte del primer sector. Y en las últimas vueltas, Raúl, vamos a ver cómo ha estado rodando. Bueno, habrá rodado más o menos igual que su compañero de equipo Rubén. Porque está, bueno, pegado a él y no creo que la diferencia entre ellos sea muy grande. La vamos a ver ahora mismo. Ahí lo tenemos en pantalla. Están rodando en 16 bajos. Bueno, en 16 bajos Raúl. Rubén está en 16 medios todo el rato. Ahí lo vemos. 16.5, 16.6. Por los 16 bajos de Raúl, que es lo que le mantiene ahí a 3 decimitas. Están acercando ahora a Sergio Ballesteros, que es el doblado. Y veremos esta lucha con un ojo puesta en ella. Otra lucha que también tengo un ojo puesta en ella es la de José María Espinosa, que adelanta a Gerard Cabrera. Nos lo hemos perdido, ahora lo vemos repetido. Adelantamiento de José María al piloto de Únicos Gaming, que se va para box. Vamos a aprovechar y vamos a verlo repetido. Ahí lo tenemos en pantalla, José María. Oh, pues estaba lejos de Gerard. Le ha pillado muy bien el rebufo. O Gerard iba sin combustible e iba soltando. No, no, la pilla el rebufo muy bien. Y se ha tirado ahí al interior. Se ha metido por dentro en la 10. Y Javier, oh, perdón, Javier no, José María, que rompe el top 5 de momento que tenían los chicos de Únicos. Sí. Ya está ahí cuarto. El problema es que está a 6 segundos casi del podium. Eso es. Gerard Cabrera, que ha hecho la parada. 11,7. Ya sale del pit. A ver, ojo, dónde sale. Y Rubens Llorente también, ¿eh? El Poleman ha entrado ya a box y sale en la posición 13ª con tráfico. Pues esto es lo que no viene bien. Porque supongo tiene que los compañeros están tomando nota. Sí, sí. Ha salido detrás de Germán Albalate. Veremos. Uy, por detrás, cómo salen Sergi Rocosa con Agustín Vera justo detrás, pegadísimos. Sí, sí, estos están dándose tortas toda la carrera. Qué envidia me dan, Carlos, porque se lo tienen que estar pasando en grande, ¿eh? Seguro. Están sufriendo, pero un sufrimiento de los que dan felicidad, de los que te ponen una sonrisa en la cara cuando estás en las rectas. Ezequiel, que acaba de entrar en boxes. Nos vamos al circuito donde tenemos a José Arranz, que se está acercando ahora a José María, ¿eh? Está a menos de 9 décimas. A menos de un segundo del piloto que tiene delante. Y Rubén Llorente, que acaba de adelantar en la 10 a Germán Albalate. No quiere perder tiempo, porque si no... Claro. El undercut no sirve de nada. No, de momento sus compañeros no intentan protegerse, ¿no?, de la estrategia de Rubén Llorente. Hugo Molina y Agustín Vera. Ahí están entrando. El tiempo de parada que hemos visto, Carlos, que es en torno a 11 segundos. Sí, entre 10, 11, 12, depende de la gasolina que eches. Obviamente sin cambiar neumáticos. Sí. Ahí sale ya. Mira, 10,6 para Agustín. De las más rápidas, ¿eh? Sí, muy buena parada, Agustín. También, pues, al apurar más necesitan... Menos. Menos.
Nos subimos en la onboard de Sergi Rocosa, persiguiendo a José María Maldonado. Lucha por la 14ª posición. Detrás, al fondo, veíamos aparecer a Gerard Cabrera, que está detrás de David Alejandro. Lejos, pero bueno, es tráfico, porque recordemos que Gerard estaba quinto antes de la parada. Vean los líderes que no entran en box. Sí, el dorsal número 8 ha entrado. Julián Ezequiel. Sí. Es... Ahí está entrando. No sé si alguien más ha entrado. El sí, 6. Te entran. Eso es. Jesús Castejón. No. Sí, sí, Jesús Castejón. Sí, Sergi Rocosa. También para adentro. Ahí están entrando todos. Sergi Rocosa, que estaba en lucha todo el tiempo y ha decidido también entrar para quitarse el tráfico. Alejandro Treno también. Para adentro, o sea, que ya empiezan. Sí, bueno, vamos a ver los líderes, ¿eh? Vamos a ver qué hacen. Dale, Julián, 12,5. Vamos a ver, Jesús Castejón, ¿dónde para el crono? Uy, larga, ¿eh? Muy larga la de Jesús. 15,6. Sergi va a salir delante de él, incluso, casi 12,5. Agustín, que pasa por ahí, va a salir delante de ellos. Ya había hecho la parada antes. Y vamos a ver dónde sale Agustín. Pues mira, sale delante de Sergi Rocosa. Y justo bueno, pues, detrás. Sale otra vez. Sí, sí, sí. Sale con el tráfico igual. Martín Rey a box. Sí. José María también y José Arranz también. Eso es. Ahí están entrando todos. También Jorge de Yaza, sí. Pone el bueno, box. El líder sigue, ¿eh? Javi Chávez y Raúl Monraba siguen para una más. Uh-huh. Eso es. También entra Borja García. Vamos y a ver. Y el resto también. Ver, sí, Eugenio Pelmeda también. A ver dónde sale Martín con respecto a Rubén, que ahí está ahí muy cerquita. Dale Martín de boxes, 11,3 la parada. Y Rubén que... No, no, lejos, cuatro ¿eh? Segundos, ¿eh? Lejos, muy lejos, sí, sí. El tráfico no ha venido nada bien a Rubens. José María que sale de boxes y sale detrás de Gerard Cabrera. Pues mira, Gerard le ha venido bien parar porque perdió la posición justo antes de la parada con José María y ha salido delante, Carlos. Sí. Aunque tiene tráfico y está José sí, Arranz y José María. Tiene a David delante que tiene que parar. Ese Corvette negro que veis delante. Y vamos a ver si no le pasa como a Rubén, ¿no? Que le ralentiza ahí un poco. Sí. Y lo penaliza. A ver, los líderes. Javi, entra. Entra Javi, entra Raúl. Entran los dos. Y entra Jaime, vamos a ver. Aún está en la. No sé qué ha hecho Raúl con el coche, pero zigzagueaba en la entrada. Esperemos que no tenga ningún tipo de sanción. Ahí está parando el coche Javier Chávez. Tiempos referencias de sus compañeros en la parada. 11,3. Vamos a ver ellos qué hacen. Aquí Javier lo tiene claro que saldrá por delante si hace una buena parada, pero la pelea entre Martín y Raúl es la importante. Ahí 10 como... Sí, 10, ¿no? Con 4. 10 como 4. Y a ver, 10 Raúl. Con 2. Raúl. Pues, Raúl va a salir por delante. No, sale por detrás. Y por mucho, ¿eh? Sí, Martín Rey. Ha sacado 2,5 segundos, ¿eh? Uy, en mira. La parada. No, es que era Raúl el que estaba luchando con Rubén. Carlos, nos estamos equivocando. Ya salió delante, además. Rubén ha caído a la cuarta. Claro, claro. Pues le ha ganado la posición. Sí. Mucho movimiento en boxes. Tenemos a José sí, María. Entran todos, ¿eh? Ya no queda nadie más. Segunda parada de José María. Carlos, algo ha pasado aquí. Sanción, yo creo, para José María. A ver, te lo miro. No debería, ¿eh? A no ser que haya hecho speeding. Que creo que tampoco, porque lo puedes cumplir en el sitio. Segunda parada. Sí, sí. No, yo no tengo segunda, ¿eh? Para mí es la primera. A ver, déjame que el otro lo mire. No, entraron juntos él y José Arranz. José Arranz estaba justo detrás. ¿Pero José María Maldonado o quién? Me dices. José María Maldonado no era el que estaba. ¿Y quién era el que estaba delante de José Arranz? ¿Jaime Fierro? No. José María Espinosa está fuera, está fuera. Algo le ha pasado. José María Espinosa era, Carlos. Y está fuera. Sí. Lleva 50 minutos parado. Exacto. Voy a ver si veo qué ha ocurrido. Ha entrado en boxes sin más, él solo. Vamos a verlo ahí. Sí, es muy raro. Ha cambiado gomas, También le han subido el coche. Se ha metido, era boxes. Vale, vale, está saliendo. Es que ha cambiado gomas. Y no sé si habrá llenado todo el depósito o algo, porque ha tardado un montón después de bajarle el coche. O algún problema ha tenido de software. No sé.
Raro, raro. Pero bueno, esto le viene bien a José Arranz, que está justo detrás. Pero ahora no está luchando por posición. Ahora está sexto, José. Y José María se está dejando adelantar. Ahí lo vemos. Bueno, pues raro. Sí, bueno, José. Problemas para José María. A falta de 10 minutos vamos a hacer un poco resumen de la carrera, porque Javier Chávez está líder. Le ha metido 3 segundos a Martín Rey. O sea que tiene la carrera de momento por cogida por el mango. Más atrás tenemos a Raúl Monraba, que estaba cuarto antes de la parada, pero después de ella salió delante su compañero equipo, Rubén. Así que hereda esa última posición de podio que tenía hasta ahora Rubén, que cae a la cuarta. Gerard Cabrera estaba quinto. Antes de la parada le adelantó José María. Hizo una parada muy pronto, lo que le hizo hacerle un undercut y salir por delante. Y en la sexta tenemos a José Arranz, que tiene muy lejos a Jorge Yarza, séptimo. También carrera tranquila para Jorge. Y Borja García también. Tranquilo no, porque tiene a Julián Ezequiel pegadísimo, ahí lo vemos. Lucha por la octava posición entre ellos. Uy, y aquí tenemos a 3 pilotos. Tenemos a Agustín, a Jesús y a Sergi Rocosa luchando. Detrás también José María Maldonado. Creo que también está David Alejandro ahí. Tenemos 5 pilotos en menos de un segundo y medio, Carlos. No, no, la parada ha partido un poco lo que es la cabeza, porque se han distanciado más todavía, pero la zona media se han hecho grupos y ahora ya toca decidirlo todo en pista. Y ahí los tenemos, de la posición 14, por ahí están bajando por el primer sector todos juntitos. Y seguro que alguno, antes de la chicana en la 10, lo va a intentar. Mira David Alejandro, pegadísimo a José María, sí. Pero es que ¿quién no está pegado? Ahí ha fallado Agustín. Sí. Ha fallado en la 5 y José María ha salido mucho mejor, se pone por delante. ¡Esto abre un poco el grupo! ¡Cuidado que se puede tocar! Se toca. Agustín fuera. David Alejandro. No, David Alejandro. Al muro. Qué lástima. Ahí lo tenemos parado. A ver si lo podemos ver repetido. Vamos a ver cómo Agustín, que es ese coche. ¡Uy! Es que ha entrado fatal de la 4. Ha tocado el piano, le ha descolocado totalmente el coche en la frenada. Y ahí al salir han llegado los dos muy juntos a la frenada de la 6. ¡Ay! Se le ha descontrolado el coche a David. Va a poder volver a pista, el golpe no ha sido muy fuerte. Lo que pasa es que va a volver muy atrás, 23º, Carlos. Sí, una lástima, ya ha perdido todas las opciones de puntuar en esa zona. Julián Ezequiel cerquita también de Borja García. Ojito a esta lucha por la octava posición, porque como veis es una prolongación al fondo. Aparece Jaime Fierro también en la décima. Estará apretando los puños en el volante, diciendo venga, venga, luchar, que quiero llegar. Oye, pues yo creo que Rubén Llorente está intentando como sea entrar en el podium, porque está ya 0-8 de su compañero Raúl. Sí. Y ya que no tiene que mirar por el retrovisor, esto es lo típico, ¿no? Que cuando vas y tienes alguna referencia delante, le vas cazando poco a poco, ¿no? Y vamos a ver, porque se lo puede poner difícil a su compañero de equipo en estos últimos 8 minutos que quedan. Pues mira, en la última vuelta le ha quitado 4 décimas, en la anterior una, y en la anterior ha perdido 3. Pero bueno, la tendencia es a ir a mejor. Y vamos a ver si en la siguiente le recorta un poquito más. ¡Ah! Y se ha ido largo en la 5. ¡Oh, cuidado! Ah, iba a perder un poquillo. Sí. Tenemos una bonita lucha por la octava plaza entre Borja García y Julián Ezequiel. Estamos viéndolo. Y por la decimosegunda también. O sea que tenemos ahí aún mucha chicha. Sí. Germán Albalate perseguido por Jesús Castejón. Jesús, que ya le vimos en la frenada de la 3 entrar totalmente de lado y conseguir parar ese Chevrolet. Ahora persiguiendo a Germán Albalate, que se va al muro. ¡Oh! ¡Qué lástima! Vamos a ver. ¡Qué mala suerte! ¿Cómo lo ha perdido ahí? No sé si ya llega a pisar la hierba en el interior. Yo creo que al entrar en la 3 sale rebotado y pisa el piano que le escupe literalmente hacia afuera. Quizás algo de hierba, como dices tú, Carlos. A ver. Pillar. En una zona rápida. Sí, no, yo creo que entra muy, muy fuerte y lo pierde atrás, sin más. Sí. Ha entrado en el vértice de la. Es de la 3, ¿no? Creo. Sí, el vértice de la 3. Yo creo que se ha comido demasiado y le ha desestabilizado. Y al dar gas,
se le ha ido de atrás. Ojo, ojo, Ezequiel, Julián Ezequiel con Borja García. Sí, ahí lo tenemos. Está enseñando el coche. Borja García, que ha ganado 4 posiciones. Julián Ezequiel, que ha ganado 6. Buena remontada de los dos. Sí. Buenos puntos. Julián cerquita, Muy, muy cerquita. Ahí en la 5. Rubens perdió medio segundo con Raúl por el error ese que vimos en la bajada del primer sector. Así que le toca volver a intentar remontar o recortar el tiempo a su compañero si quiere optar al podio. Sí, de momento está todo tranquilo. La lucha más bonita que tenemos ahora mismo es esta que vemos en pantalla, la de Julián persiguiendo a Borja García. Jaime Fierro por detrás, que intenta acercarse a ellos, que intenta pegarse, que intenta meterse también en esa pelea para intentar conseguir algún puesto más. Delante, al fondo, veíamos a Jorge de Yarza. Está trazando ahora esa curva número 12, entrada meta. Ahí tenemos. Mientras tanto, por detrás, Julián Ezequiel pegadísimo a Borja. Piloto de Masked Devils, que también vimos el otro día en pista, en la LVE. Tenemos pilotos pluriempleados. Sí. Corren en 2 competiciones a la vez, o más. Hay que recordar que la LVE es una competición por equipos y bueno, el equipo decide que 2 pilotos corren. Y a mí me ha sorprendido ver a pilotos que corrieron ayer y que están corriendo hoy también aquí. Porque bueno, podían haber elegido a otro ayer para no tener tanta carga de trabajo, pero bueno, fíjate. Jornada interchiva, sí, sí. Sí, sí, sí. Encima de un monoplaza a un turismo. ¡Ay, o sea, lo pierde Borja! ¡Entra de lado! Lo ha conseguido parar, pero va a perder la posición con Julián. Y ahora viene Jaime. Ha entrado un poco colado en la 8. Yo creo que ha tocado un poco la hierba en la frenada. Lo ha conseguido parar Borja y bueno, pues no perder mucho tiempo más allá de la posición que ha perdido con Julián. Aunque, ojo, porque viene Jaime, Se está acercando con ganas de quitarle esa novena posición. Qué pena, cometer este error a falta de 4 minutos para el final. Nos dicen que era el jefe de equipo, así que se ha puesto el mismo en esa combinación. Bueno, pues sí, oportunidad para Jaime Fierro. Décimo, los tenía bastante lejos y ya está encima de Borja, 0-7. Y Borja que quiere hacer lo mismo con Julián Ezequiel. Sí, sí. Borja le ha echado la cuerda a Julián y ha dicho, vale, he cometido el error, pero ven para acá que quiero luchar contigo. Ojo, David Roche en la posición número 17. Pegadísimo en paralelo, Sí, en paralelo con Germán. Germán por fuera, estrangulando en el interior a David. Que no lo va a dar por perdido, No va a tirar la toalla. Se pega él ahí en la bajada de esta curva 4. Que es por completo todas estas S's. Y aquí es la 5 a izquierdas. Salen muy pegados. Y lo intenta con mucho cuidado porque detrás está Juanjo Rodríguez con la caña, el piloto de Dark Knight. Y también sí, Hugo, sí, Molina. Bueno, y Hugo, sí, sí, sí. Menudo grupito para estos últimos 3 minutos. Y hay buenos puntos también para recoger. Delante, al fondo, vemos a Agustín, 14º, perseguido por José María Maldonado. También buena batalla. También, también. Y más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver si pasa aquí algo, no. Tenemos a Sergi Rocosa persiguiendo a Jesús Castejón. Es que tenemos ahí algunas batallas. Ojo a Didier. Ojo a Didier, que le ha metido en el interior a Sergio Ballesteros. En la 10, vamos a verlo repetido. Ojo, y casi se tocan también Germán Albalate en la salida, en la última curva. Ahora lo veremos. Con David. Wow. Es que se han juntado todos, es que están ahora peleándose en 2 grupos a la vez. Estamos viendo ahí el adelantamiento de Didier. Ahora veremos lo que nos comentaba Carlos de Germán Albalate en la 12. Uy, justito. Y vemos a Germán Albalate ahí, aprovechamos la misma replay para verlo cómo entraban en la 12. ¡En paralelo! Se han llegado a tocar un poquito, Carlos. Ha habido chapa, chapa. También entraba Juanjo Rodríguez por el interior para adelantar a Germán. La aprovecha. Volvemos al directo.
¡Uy, Germán! ¡Germán con Hugo Molina! Están en paralelo, han entrado en la 8. Bueno, como si fuesen los... un turismo, un TCR. Chapa, chapa, abriéndose hueco a base de toquecitos. En la onboard de Germán, nos subimos en la de Hugo. Frenada de la 10, los dos muy juntitos. Hugo por fuera, Germán por dentro. Vamos a ver, bloqueando. Uf. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Se pueden tocar! Hugo que asciende a la 18ª y relega a Germán Albarate a la 19ª. Hace un momento estaba 16º, Sí, y quedará esta y otra más. Dos vueltas para el final. Por delante no ha cambiado nada. Sigue el top 5 de los chicos de... de Unicorn Gaming, que el único cambio tras la parada fue el cambio de Raúl Monraba de la 4ª a la 3ª. Le quitaba esa posición a su compañero equipo Rubén Llorente. Y ojo, porque tenemos a Julián perseguido por Borja García. Un Borja que sabe que tiene esta y otra más, Carlos. No le quedan más intentos en la 10. Jaime de cerca mirando con los ojos bien abiertos por lo que pueda ocurrir. Ahí se tira Borja, se tira Borja. Sabe que es la penúltima. Van al interior, los dos en paralelo. Ahí se tocan en la salida. Jaime cerquita. Mira, 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 mira. Vamos a ver en la 12 que van a ir muy juntos los dos. Los tres más bien. Cede Jaime persiguiendo a Borja García. Llegando ahora a la curva número 1. Le va a quedar otra. Le va a quedar otra, Carlos. Una última oportunidad. Pasando ahora por la 1, los tres muy juntitos. Lucha por la 8ª posición, que no es poco, Viendo el dominio de los chicos de Unicorn Gaming, podría ser por entrar en el podio del resto. Y tenemos al líder, a Javi Chávez, que está en la chicane ya y está en su última vuelta. Sí, haciendo ráfagas de luces. Javier Chávez, última vuelta, nos marca ya el timing. Bandera cuadros para él, que está trazando la curva número 12. Victoria para el piloto de Unicorn Gaming. Grande el dorsal número 2, que salía segundo. Martín Rey pasa en la segunda posición, perdón. Tercero será Raúl Monraba. Cuarto Rubén Llorente, que salía desde la pole position. Y quinto será Gerard Cabrera. Ahí le tenemos pasando por la 12. Me voy rápidamente porque ahí están luchando Borja, Julián y Jaime. Se tira Borja, se tira Borja, se pueden tocar. Vamos a ver, es la última. Todo nada, ay, 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 ay. ¿Cómo van a pasar? Jaime que se va. ¿Cómo van a cuadrar? Uy, al muro, al muro. Al muro, Jaime, a ver si puede seguir. No pierde la posición, por lo menos. Tiene lejos a Eugenio, sí. Tiene lejos, sí, sí, a Eugenio, sin, pues problema, sí, sin problema. Entra sin problemas, menos mal. Bueno, pues pasa por meta décimo Eugenio, que justo pasa por ahí. En la posición 20 vamos a tener adelantamiento en la chicana, o al menos intento. A ver, Didier, que se tira por fuera para adelantar. Larguísimo, larguísimo. Había que intentarlo, di que sí, Didier. Había que intentarlo. Vamos a ver más atrás si hay algo. Tenemos a David Cedillo a un segundo, no, pero está lejos de Alejandro Trenor. Bueno, pues se está acabando la Academy. Se va a acabar ya con el paso de David por meta. Victoria para Javier Chávez, haciendo ahí escuadrón los chicos de Unicorn Gaming. Qué bonita carrera de todos los pilotos de la Academy. Y qué bonita foto para los chicos de Unicorn, que bueno, casi se chocan ahí entre ellos ahora. Ahí tenemos a Javier en esa primera posición, haciendo ráfagas. Y por detrás al resto de pilotos en escuadrón por detrás. Muy bonito. Gran resultado los chicos de Unicorn y gran resultado para Javier para iniciar el campeonato, Carlos. Ah, es de lujo. O sea, como cualquier piloto le gustaría empezar el campeonato ganando la carrera. Hoy ha sido Javi, que salió segundo, recordemos. Así que, bueno, se quedará esa espinita a Rubén Llorente, que encima se ha quedado fuera del podium, nuestro poleman. Y bueno, aún así, P1, P2, P3, P4, P5, un top 5, son muy buenos puntos para empezar, incluso un top 10, yo creo. Porque el campeonato es largo, quedan 5 carreras, muchos puntos en juego y para nada está nada decidido hoy. Así que buen comienzo para los chicos de Únicos, pero que seguro, seguro, en próximas carreras veremos también nuevos protagonistas. Bueno, pues tenemos ahí los resultados en pantalla. Victoria para Javier Chávez, segundo Martín Rey, tercero Raúl Monraba, cuarto Rubén Llorente, quinto Gerard Cabrera, top 5 de los chicos de Unicorn Gaming, sexto José Arrán, séptimo Jorge de Yarza, octavo Julián Ezequiel, noveno Borja García, décimo Jaime Fierro,
un décimo Eugenio Fresneda, décimo segundo Jesús Castejón, décimo tercero Sergi Rocosa, décimo cuarto Agustín Vera, décimo quinto José María Maldonado, décimo sexto David Roy, décimo séptimo Juanjo Rodríguez, décimo octavo Hugo Molina, décimo noveno Germán Albarate, vigésimo Sergio Ballesteros, vigésimo primero será Didier Teijeiro, vigésimo segundo David Alejandro Morales, vigésimo tercero Rubén Escribano, vigésimo cuarto Miquel Ramos, vigésimo quinto Alejandro Trenor, vigésimo sexto David Cedillo, vigésimo séptimo Fran Molina, vigésimo octavo Álvaro Cedillo, vigésimo noveno Tony Cronos, trigésimo José María Espinosa, trigésimo primero Ezequiel Arenilla, trigésimo segundo ya retirados Víctor Suárez, trigésimo tercero Diego González, trigésimo cuarto Asier Trifol, trigésimo quinto Alex Barasoain, trigésimo sexto Mikel Barrenechea y trigésimo séptimo y último Kevin Honorato. Esa es la los resultados finales, Carlos. Y bueno, cuéntanos qué te ha parecido a ti la carrera, resumen de esta primera carrera de la Academy. Bueno, yo con ver la primera vuelta que todos han salvado la papeleta, nadie ha muerto en ese en esa zona del circuito y no hemos tenido un gran accidente, bueno, pues hace que la carrera ya haya empezado con muy buen pie. Lástima el toque que hemos visto de unos pilotos en la recta en el relanzamiento. Pero por lo demás, muy bien. Luego se ha ido estabilizando la carrera. Hemos visto luchas constantes en todas. Hemos visto intentos de undercut por parte de algunos pilotos. El tráfico creo que también ha influido en muchos de ellos. Salir en zona sucia con pilotos que están ni mucho menos en vuelta perdida ha hecho que a algunos pilotos pues le penalizase bastante la estrategia. Pero bueno, había que intentarlo. Yo lo entiendo. Y tienes que siempre intentar lo distinto para intentar sacar un buen rédito de ello, ¿no? Y luego los chicos de Únicos que han monopolizado las primeras posiciones de color rosa y nos han dado un carrerón. Lástima, porque a partir de la parada se han distanciado todos entre ellos. Hemos visto a tipos de Rubens intentar acercarse a Raúl y de Raúl a Martín, pero al final ya nos contarán ellos. Sí, ha habido ahí un pacto de paz entre ellos, de no atacarse en esa parte final. Y luego ya lo que hemos visto hoy en la chicane, en esa curva 10, ha sido espectacular. Y yo creo que Javi te va a dar para unos highlights muy bonitos. Sí, mañana tengo trabajo para los highlights, pero los voy a disfrutar muchísimo. Y bueno, Carlos, vamos a hablar ya con los pilotos que tenemos aquí en cabina. Vamos a hablar con el campeón. Creo que ya está Javi aquí con nosotros. Sí, muy buenas, Javi, ¿qué tal? Javi, ¿nos escuchas? Parece que mejor Javi no nos ahí. Escucha. Hola. Aquí tenemos. ¿No soy Javi? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Enhorabuena por esa victoria. Un Muchas inicio gracias. Deseado, imagino, ¿no? Sí, hombre. Cualquiera quiere empezar un campeonato ganando. Bueno, cuéntanos, ¿no? Un poco, porque iniciaba segundo, Rubén al principio puso él el ritmo, empezó a tirar, pero luego a partir de la vuelta 10, 8, por ahí, le arrastraste esa primera posición, pusiste tu ritmo, te escapaste de Martín, que también te lo puso difícil cuando empezaste a escaparte, y lo que ha dicho Carlos en el resumen, después de la parada parece que ese grupo, ese top 5 de los chicos de Único se rompió y ya fue marcar el ritmo cada uno. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro? Pues bueno, en primer lugar, cuando he visto que no tenía la pole por una milésima, imagínate mi cara. Y bueno, ya cuando he empezado la carrera, he cometido un par de fallitos, Martín me ha adelantado, y yo pensaba que tenía un poquito más de ritmo que Martín y Rubens, así que pues fui con todo, adelanté a Martín, fui a por Rubens y a tirar fuerte cuando lo adelanté, y ya pues eso, cuando paré ya había bastante distancia. Carlos. Felicidades, Javi. Muchas gracias. Bueno, carrerón, saliendo de la segunda, tú lo has dicho una milésima, no es nada, podías haber salido en la pole también. No sé si estabais juntos o separados en tema de canal de voz. Nada, estábamos todos separados, ninguno hablaba con ninguno. Vale, entonces, bueno, cuando has empezado a atacar a Rubens, ¿notabas que tenías un plus más de ritmo? O porque hemos visto a Rubens caer de posiciones, es más, se ha quedado fuera del podium. No sé si eso, el ritmo de Rubens ha caído por algún motivo o simplemente, pues eso, estabas hoy, te veías más rápido. Sí, bueno, a ver, hemos entrenado todos juntos esta semana pasada, entonces todos sabíamos los ritmos de todos y sabíamos más o menos cómo iba a quedar la cosa. Entonces, por eso me lancé, sabía que tenía un poquito más que Rubens. Luego, el tema de la parada, ¿estabas vigilando el posible undercut de tus compañeros o estabas centrado más en lo tuyo?
Sí, estaba vigilando el undercard, pero como estuve ahorrando un 3, 4 vueltas detrás de Martín, pues no me preocupaba mucho. Iba seguro. Bueno, fiesta en el equipo, ¿no? Estabais acaparando las 5 posiciones. Creo que habéis terminado, sí, los 5 en las primeras 5 posiciones. Bueno, si esto fuese un campeonato por equipos, sería el comienzo soñado, ¿no? Sí, sí. Además, todos íbamos con el mismo setup. Un setup muy, muy, muy bueno que nos ha ayudado nuestro compañero Ismael Martel. Y que desde aquí muchísimas gracias. Bueno, pues Javi, felicidades. Yo creo que ahora sí que sí, en modo individual, no se puede empezar mejor un campeonato que ganando la primera carrera. Por lo tanto, te veremos en la siguiente luchando seguro por los puestos de arriba. Mucha suerte. Y, nada, nos vemos en la siguiente. Gracias. Bueno, pues palabras de Javier Chávez, piloto de Únicos Gaming, que se lleva la victoria y, por tanto, el liderato en esta primera carrera de la DPC Academy. Vamos a hablar ahora con su compañero de equipo, y bueno, con todos son compañeros de equipo porque, claro, han monopolizado el podio. Martín Rey, segundo clasificado. Muy buenas, Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, carrerón también por tu parte. Intentaste ponérselo difícil a Javi cuando adelantó a Rubén, pero iba muy rápido, ¿eh? No, sí, sabía que Javi sí iba a tener un plus más que yo. Yo intenté seguirlo. Incluso cuando pasó a Rubens, yo sabía que tenía que pasar también a Rubens, porque si no, Javi se iba a escapar. Y estuve así 5 vueltas a un segundo, así. Yo iba al límite, cometí un error, me quedé a 1.5 y ya dije que esto no era para seguir así, si no, no acababa en la carrera. Y bueno, al final se fue yendo con los doblados. Tuve un poco de suerte, me acerqué un poco, pero nada. Pues, carrerón de Javi. Carlos. Felicidades, Martín, segundo puesto. Gracias, muchas gracias. ¿Tenías puesto el ojo en Raúl o pensabas que él también tenía la mentalidad tuya, ¿no? Lo de no matarse y aguantar ahí, porque también su P3, ahora no lo contará, era buena. ¿Lo estabas vigilando también o no? Al principio iba mirando más a Javi, pero luego ya con esos errores que tuve. Bueno, Javi también iba muy forzado, tampoco me quería distanciar mucho porque en cualquier momento Javi se podría matar en la curva después de las S, en la bajada. Iba siempre por la tierra y había que esperar ahí, pero esperar también un posible ataque de Raúl. Antes de la parada estaba Rubens detrás, que paró no sé si 5 vueltas antes o algo así, y tuvo mala suerte y tuvo tráfico, y a mí el que tenía de spotter me dijo, nada, tú aprovecha las vueltas hasta el final, si no nos metemos en tráfico, y así fue. De hecho, Raúl le ganó la posición en box. Puedo preguntaros, bueno, te pregunto a ti, Martín, y seguro que más o menos es la misma respuesta para todos. ¿El porqué de la elección del C8, del Corvette? Pues porque era la novedad principalmente, yo por lo menos, pero yo cogí el Corvette porque íbamos a ir todos con él. No, yo tenía otra elección en mente, pero bueno, al ir todos con el Corvette, pues cogimos el Corvette y ya está. ¿Va bien? ¿Te sientes cómodo en él? Sí, realmente no es un coche, no me parece un coche difícil de llevar. Muy bien. Bueno, pues felicidades por esta P2 y también yo creo que muy, muy buen comienzo, muy buenos puntos para el campeonato. Te vemos en la siguiente dándolo todo. Vale, gracias. Palabras de Martín Rey, también piloto de Únicos Gaming, segundo clasificado en el día de hoy. Y nos vamos con otro compañero de Únicos Gaming. Hoy esto, yo creo que nunca me había pasado esto, Carlos, entrevistar a 3 pilotos del mismo equipo en el podio. Muy buenas. Como nos han dicho en el chat, los Racing Point de los turismos. Sí, sí, les han dejado, vamos, boquiabiertos. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches a todos. Gracias por la gran labor que hacéis con el tema de campeonatos. Y la verdad que todo ha salido de pedir de boca. Ha sido una carrera no fácil, porque no ha sido fácil, en un circuito siempre muy, muy complicado. Pero como bien ha dicho Javi, teníamos un muy buen setup. El coche de primeras lo he llevado muy, muy cómodo, sin sustos, sin problemas. Lo único, antes de la vuelta 10, creo que ha sido tocado un tilín el muro después de las S en la bajada. Pero bueno, no ha sido nada, ha sido un rocecito, un pequeño, pequeño roce. Entonces seguía apoyando, seguía dándolo todo en cada vuelta. Perdí un poco el rebufo justo antes del toque, por
me fui un poco largo antes de la recta de atrás, pero bueno, ahí tenía a Ismael de Spotter, un gran trabajo también por parte suya, pues me iba indicando en cada momento el ritmo a marcar, todo relacionado con el coche de adelante, el coche de atrás, pero vaya, no ha sido difícil mantener el coche en pista. Básicamente era mantener el coche en pista, no había nada más que añadir. Raúl, ha sido uno de los alicientes en esa segunda parte de la carrera, porque lo venía diciendo Carlos, ¿no? Que le estabas recortando mucho tiempo a Rubén y le hiciste un undercut del libro. Sí, pero no pienso que haya sido un undercut como tal, sino que me he aprovechado de no tener tráfico en pista. Yo pienso, no lo he visto aún, lo quería ver, no lo he visto aún, pero me parece que Rubén se ha quedado un poco encallado ahí con los doblados y siempre quieres que no... te tira el ritmo un poco para atrás de lo que realmente te gustaría. Sí que es verdad que puedes ahorrar un poco por si acaso no llegases o si diese una vuelta más, que también era mi baza en cierto modo, que se diera una vuelta más, porque tenía realmente gasolina para una vuelta más y pensaba, digo, como se dé una vuelta más, no tengo la opción de parar. O sea, ya directamente acabo y con la gasolina que tenía podía acabar. Y ellos, en cambio, iban justos. O sea, que mi baza por ganar era esa. Pero bueno, me alegro por ellos, por mis compañeros, que al final se queda en casa la victoria y todo bien. Le paso la palabra ya a Carlos diciendo que, decía yo, undercut. No, al revés. Le ha hecho un overcut a Rubén porque Rubén paró antes y con el tráfico, como dice Raúl, pues perdió esa posición. Realmente fue un overcut, no un undercut, Carlos. Overcut. Sí, así fue. Bueno, felicidades, Raúl. Podium en la primera carrera, ¿no? Ni tan mal. Nada, felicidades a sí, bueno, gracias. Ya no sé, con los nervios ya no sé. No te preocupes. Gracias por la felicitación. Al final salía cuarto. Mantener la posición no era mala posición. Pero es lo que comentaba, que sí que se dio el aguantar hasta el final, el aguantar la gasolina hasta vaciar el depósito. Y eso, tiré un poco más de gasolina por si acaso se diera una vuelta más, que no se dio. Pero bueno, al final el coche ha rendido como era de esperar. No tengo nada más que añadir ahora mismo, la verdad. Oye, pero cuéntanos. Ahora, cuando os vayáis, ¿crees que en el equipo va a llegar Rubén y decir, pero tíos, ¿de qué vais? ¿Me habéis adelantado todos? ¿O qué? ¿O cómo crees que estará? Porque no. Claro, que un poquito frustrante sí que es, ¿no? Que sabes primero y te pasan tus compañeros, por lo menos tres te han pasado. No, al final el tema está en que todos teníamos el mismo ritmo parecido en carrera, así que es verdad que Javi tenía un plus más en entrenos, pero no, al acabar la carrera nos han unido todo, porque íbamos en TS separados, nos han unido en TS todo el grupo entero y ha sido una fiesta, realmente ha sido, no como tal, porque al final es un campeonato individual, pero o sea, se nota que el trabajo ha estado bien, ha sido bien aprovechado, digámoslo así, se nota que el trabajo ha dado frutos de todas las horas de entreno. Muy bien, Raúl. Pues oye, ahí está el resultado. P3, Podium, muy buenos puntos para empezar el campeonato. Y te digo lo mismo que a los demás. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en Sebring. Pues nada. Bueno, pues las palabras... Perdón, Raúl. Sí. No, digo que gracias por la host y por los campeonatos que hacéis. Gracias a ti por participar en ellos. Bueno, pues palabras de Raúl, piloto de Únicos Gaming, triplete en el podio, top 5 para ellos. Vaya carrera, Carlos, conectamos con Karina. Pues sí, yo he hecho el resumen antes, más o menos, así que muy contento. Yo creo que es una carrera muy, muy bonita, muy disputada.
Vale, pues creo que ya estamos de vuelta. Sí, ahora ya funciona. Vale, Carlos, ya estamos de vuelta. Sí, sí. Estamos. Bien, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vuelvo a decir que el resumen era ese, que la combinación muy bien y que el circuito muy bien y que esperamos, y como han dicho por el chat, que la DPC Academy haya llegado a la Drivers para quedarse, y con este tipo de carreras y con la acogida tan grande que han tenido por parte de la comunidad este tipo de campeonatos, esperemos que sí. Y que, bueno, pues que cada vez más gente pueda correr en Drivers para ir a sus campeonatos privados, que es nuestro primer objetivo, ¿no? Intentar a llegar a todos y que todos tengan su oportunidad de correr con nosotros. Así que yo creo que comienzo soñado para esta DPC Academy y ya nos emplazamos al próximo domingo con la tercera división, creo que es este domingo o el siguiente, sí, Javi, tú lo tienes controlado. Este domingo, de hecho, lo vamos a ver ya en pantalla, ahí lo vais a tener ahora mismo, dadme un segundito, ahí lo tenéis en pantalla, no, eso no, segundín, ahí lo tenéis en pantalla, porque el próximo domingo, como dice Carlos, estamos de vuelta con, bueno, mañana estamos de vuelta con la Superliga de Turismos y en la DPC Academy tercera división, que será el domingo en Interlagos, y mañana en Charlotte Roval. Vaya dos circuitos que nos esperan, Carlos. Sí, circuitazos, el Roval, bueno, pues circuito de NASCAR, diseñado, ¿no?, para coches de NASCAR en esa competición, donde se permite mucho cuerpo a cuerpo y por lo tanto el circuito está muy diseñado acorde a eso, los límites de pista y todo eso, así que, bueno, pues estos coches que también permiten cuerpear un poco, aunque son muy anchos, van a dar un espectáculo seguro, así que no os lo perdáis, ¿vale?, porque va a ser una pasada de carreras. Pues nada, chicos, nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a Carlos por estar hoy conmigo en cabina. Iba a estar Rainer, que lo hizo muy bien con nosotros el lunes, pero tenía otro compromiso en el día de hoy. Así que Carlos ha estado aquí para acompañarme. Muchísimas gracias, Carlos. De nada, un placer. Y nada, todos los que habéis estado ahí por el chat, muchísimas gracias también por acompañarnos y perdonar por este pequeño fallo técnico al final, pero nada, problemillas que hemos tenido, nada que no se pueda solucionar. Chicos, sin más, nosotros nos despedimos, nos vemos mañana, aquí estaremos Jorge y yo para contaros el inicio de la primera división de la Superliga de Turismos. Hasta entonces, cuidaos y nos vemos. Chao, chao. No lo perdáis, que van a ser mangas. Eso es, eso es.